La Administración Municipal de Arauca tiene listo el apoyo a las ferias ganaderas y agropecuarias de la capital del departamento de Arauca. El evento se realizará a partir del 24 de noviembre del presente año en la Plaza de Ferias Municipal. Bueno, Carlos, y para toda la comunidad araucana, llega el mes de noviembre y llega el mes de la Feria Agropecuaria del 24 al 27 de noviembre en el Complejo Ferial de Corfear del barrio San Carlos. Se va a llevar la versión número 37 de la Feria Agropecuaria del municipio de Arauca. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, dijo que la alcaldía tendrá a cargo la alimentación de todos los animales de los diferentes ganaderos que participen en la feria. Carlos, la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Edgar Tovar está aportando significativamente para la feria agropecuaria. Este año la alcaldía de Arauca se ha sumado con la alimentación de los animales, la adecuación de camas, de pesebreras, de corrales en cuanto a todo el tema de cascarilla de arroz, algunos premios, los jueces, personal de logística durante los días de la feria, una difusión también para la feria, algunos premios. Además, la administración municipal, pues con ánimo de fortalecer, viene ayudando con sus instituciones como bomberos, como Arauca Iluminada, para, valga la redundancia, iluminar la plaza de ferias, hacer los respectivos lavados. Pero tenemos un proyectico muy interesante que ya está para adjudicarse, en el cual vamos a fortalecer todo el tema, como lo dije anteriormente, de alimentación, de alimentos para los animales, de que no falte el tema del silo, de que los animales puedan estar bien nutridos, de que podamos tener un juez de orden nacional, de que podamos tener pues también logística, transporte, carpas, todo ese tema para que la feria se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Según el funcionario de la alcaldía, la empresa privada Corfear con algunas empresas privadas realizaron las adecuaciones de las instalaciones donde se realizarán las ferias. Claro que sí, el tema de los corrales, están haciendo las adecuaciones con algunas empresas o privadas. Sabemos que Corfear es un espacio privado, por lo cual la administración municipal no puede llegar a invertir en el tema de mejoras de infraestructura. Por eso hacemos la inversión en todo lo que es alimentación, premios, logística, jueces, premios, sorpresa y toda la logística de parte de la administración municipal para que podamos llevar a cabo la mejor feria en el año 2022. Por último, aseguró que se han adelantado algunas mesas de trabajo con el Comité de Ganadero del municipio de Arauca, que son los encargados de las ferias ganaderas. Se ha hecho una mesa de trabajo junto con el Comité de Ganaderos, quien es el operador que está trabajando la feria agropecuaria, para poder cobrar algo muy mínimo a la comunidad. Los años anteriores se ha venido cobrando 2,000 pesos y yo creo que es una suma considerable para poder que la gente vaya y disfrute. Sabemos que el barrio San Carlos es una localidad donde llega la gente fácilmente. Por eso la administración municipal decidió y apoyó para que hicieran este lugar, para que puedan llegar allí todas las familias araucanas. El escenario ferial se encuentra listo para dar inicio este fin de mes de una de las ferias más importantes del departamento de Arauca.